Ladies and gentlemen, con el clásico Ojo de Tigre de Rocky Balboa, se inicia la transmisión de La Pelea del Siglo, por un gentil oficio de ATV Box, JB Jorge Benavides en todas sus redes sociales. Gracias por visitarnos. Y también nos auspicia el Circo de la Tía Gloria. Al costado del Instituto Gildá, amigos, en San Juan de Miraflores. Disculpen por la promo, pero hay que aprovechar, amigos, porque esta pelea no se repetirá nunca más. Queda con ustedes el más grande promotor de box de todos los tiempos. Él ha sido el culpable de que se enfrenten grandes figuras del boxeo. Y solo él ha logrado juntarlas para terminar esta pelea mediática en el ring de box. Señoras y señores, ¡Don King! Ahí donde lo ven, amigos, está podrido en plata, amigos. Pero en la vida real se le bajó su llanta de su carro y lo ha dejado botado porque no tiene ni palparche, amigos. Muchas gracias, Don King. Solo he entrado para eso, amigos. No tiene letra para justificar su bolo. Ya le pueden pagar en caja. Gracias. Y ahora sí, queda con ustedes uno de los más grandes árbitros de todos los tiempos. Queda con ustedes Pepe Zambarri. Gracias, Don Pepe. Él es un experto en peleas de box, amigos. Es un experto, bueno, no tan experto, porque ya nos han contado en las cuatro perillas, no pasa nada, amigos. Pero ahí lo tienes. Él es fan del presidente de Rusia por ser Putin, amigos. Y vive en la avenida Arriola, amigos. Le encanta caminar por la avenida Arriola. Si desea un autógrafo, ahí lo encuentra. Señoras y señores, bueno, por favor no lo estén molestando porque sufre de tiroides. El gran árbitro de este cotejo, la pelea del siglo. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, a ti el amarillo, yo te vi. La buena, la flaca. El día de hoy, amigos, tenemos una pelea increíble. ¡La pelea del siglo! En la esquina roja estará con nosotros, más conocida como la Chinita. ¡La Chinita de Jacibí! El grito fuera fiel a los gritos. ¡El aplauso! Perdón, disculpen, me salí de cuadro un ratito. Sé que los árbitros no debemos de bailar, pero bueno, me salí de cuadro. No, por favorito, Chinita, Tejalmín, fuera tan amable. En la esquina azul, su contrincante, la verdadera peso pesado, señores. 25 años de carrera en televisión y haciendo espectáculo con ustedes. La pela, la diva, la potra.
por un lado y Mahali por el otro lado. ¡China! 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 El día de hoy, señores, tenemos un enfrentamiento moderno. Una pelea que hoy tiene que terminar. Esta pelea, amigos, es de 4 asaltos, nada más. 4 asaltos, ya lo saben. Así que vamos a arrancar con esta pelea. Gracias. Señoras y señores, ahora sí, chicas, por favor, antes de empezar esta pelea, primero quiero que se conozcan un poco. Vengan para acá, por favor, al centro. Ya sabes, China. Sí, mírense. No. Mírense. No, tienen que mirarse, señora Mahali. Tienen que mirarse. Ahora mírame, pues mira. Chinita, no. Mírame. Sí. China. No quiero golpes. Escúcheme bien. No quiero golpes bajos. Sí, nada de jaladera de pelos. Nada de cachetadas. Ni nada. Ya me están entendiendo. Señora, usted me está entendiendo. Estoy todo escuchando. Lo que... Perfecto. ¿Entendó? Un ratito, por favor. Perdón, un ratito, Chinita. Señora. Que no me toque la cara. Perfecto, está bien, está bien. Quiero advertirle, por favor, que no la puede tocar a la señora a la cara, ¿sí? Está bien, pero más al centro, por favor, más al centro. Un ratito, por favor. Sí, dígame, por favor, un ratito. Nada de golpe bajo. Sí, te duele, te duele, te duele. Sí, 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 sí. Mírame, pues. No. Por favor, así. La gente grita más tarde. ¡China! 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 Ahora sí, chóquense los guantes, fueron tan amables. Ay. No, así no. No se van a quedar. Bueno. ¡Guante! ¡Segundo! Segundos afuera, por favor, señores. Primer round. Primero, antes que nada, que pase, por favor, la chica ring, que lo está pidiendo Cachito hace rato. Primer asalto que comienza la pelea. Escuchen, por favor. Ya hablamos y ahora en esto solamente es ¿dónde vive, boxear. Por favor, ¿dónde vive? Perdón. Ahí nomás, ¿eh? Vamos a boxear entonces. Primer asalto comienza. Round 1. Sí, señora. Según 2 puntos menos, ¿no? Dos señora. Puntos menos. Dos puntos menos. Acá terminamos este asalto, terminamos este asalto, señores. Segundo asalto. No, terminamos el asalto. China, decide, tija. A su sitio, por favor, a sus lugares. China. Señores, ahora sí. Un poco de agua, un poco de agua. China, un poco de agua. Ahí está. Lanzado. Ahora sí. ¿Cuándo ya? Sí. Guantes afuera, por favor, señor. Guantes afuera. Porque ahora, señoras y señores, en sus hogares, y por supuesto para todo este hermoso público que ha venido el día de hoy, que no baja la mano nunca, le vamos a contar a ustedes que ahora se viene un segundo asalto
en donde solamente no se puede tocar. Pura lengua. Este es lo que manda, señores. Lanzamiento de veneno. Segundo asalto, que pase la chica Rin, por favor. Ahí está. Que pase la chica Rin. ¡Eso! ¡Otra que ves el número, señores! ¡Número! ¡Señores, número! Increíble, increíble que se pueda confundir de un número nada más. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? Totalmente listos. Venga, por favor, al centro. Vamos, China. Ahora sí, no hay golpe. Vamos, mi China. No hay golpe, señorita. Vamos, usted Cali, recibió vamos, más. Cali. Ahora sí. Simple. ¡Epa, epa, epa! No, 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 no. Ahora sí, solamente. Señor, ¿qué pasa? Señor, señor, ¿cómo? Hablar. Solamente tienen que hablar. Lanzamiento de veneno. A ver, ¿quién arranca, por favor? Ahí estamos listos. ¡Compata! Yo no necesito las cámaras para mostrarme tal como soy. Ella es la más egocéntrica. Eso. Es la dueña de la verdad. Ella es la mejor periodista. La más bonita. La que tiene la nariz perfecta. El que tiene, la que, obviamente, la que tiene el cuerpo escultural. Pero todo con su maldito y cochino dinero. ¡China! ¡Bravo, mi China! ¡Ese es mi China! ¡Ese es mi China! Ya lanzó su veneno. Perdón, se vaya a sentir mal. Señora, ¿quiere descansar un rato? No, por favor. Para mí es como si hubiese pasado una mosca. Ah, ok. Está tranquila entonces. Obvio que sí. Puede responder sin ningún problema. Voy a responder. Señoras y señores, Bastante metido va a responder ahora. Todas estas chiquitas son así. Cuando se ven acorraladas y no se les ocurre qué decir, inventan. Pero algo que yo nunca he necesitado es ponerme un moño y envolverme en papel de regalo. Porque yo no soy como tú, una regalada. Ahí nomás. ¡Se llamó yo! ¡Se está por desmayar, señores! ¡Creo que va a ganar Mascali! ¡Creo que va a ganar Mascali! ¿Se levantó? Ah, no, se levantó. Está conversando ahorita con su entrenador. Perdón, antes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Está relajada? De verdad. Yo tomo todo de la mejor manera. ¿O quiere dejarlo ahí nomás? No, me importa. Ok, perfecto. Entonces, ¿está lista? Sí, pero para el siguiente round. Ah, siguiente round. Déjame tomar agua. Ahorita va a descansar. Entonces, vamos a descansar. Este round termina, señores. Vamos con la silla, por favor, a sus sitios. Señores y señores, se nos viene este tercer round. En donde hasta el momento yo no sé, Julio, qué dice. ¡Gale, Mascali! ¡Mascali, Mascali! ¡Mascali, la China! ¡Chinita por aquí! ¡Mascali, por acá! ¡También, vamos! ¡No se escucha la chinita! ¡Se escucha la chinita, señores! Ahora sí, se viene este tercer round. ¿Dónde va a haber lanzamiento de venenos a 50 metros? Nada más. Tercer round, por favor, que pase la chica Rin. ¿Qué va? Esa es. Esa es. El aplauso para la chica Rin, por favor. Disculpen, está un poco transparente la chica. La chica Rin va a ir a la playa. Vamos con el segundo afuera. Tercer round. Por favor, segundos afuera, señores, segundos afuera. Vamos, mi China. ¿Estamos listos y preparados? Ya. Creo que arranca ahora sí la señora Mascali. Señora Mascali, ¿está lista y preparada? Por supuesto, siempre. Empieza el asalto, ahora ya. Cuando esta sin nombre no tiene argumento, lo único que hace es insultar, difamar y vejar. Me asombra cómo harán sus auspiciadores con la boquita de caramelo que tiene a Kanga. Que, bueno, me imagino que su auspiciador principal será un desatorador de water. ¡Se va! Perdón, señora Mascali. ¡Abre el water! Creo que ahora sí lo dejamos ahí, ¿verdad? No, tranquilo. Me pareció, señor. Quería tirar. Yo no me voy a quedar callada, okay, señor. Perfecto. Jamás. A mí nadie me va a derrotar. Por favor. Tranquila. Nadie me va a tumbar. No, ok, listo. Está listo, está lista la respuesta ahora. La señora se jacta de tener 20 puntos de rating. Los tengo, hijita, los tengo. Cuando más puntos tienes en la carabina de tantos cuchillazos que. Bueno.
La veo un poco desencajada. Nada, no sentí nada. Es como que nada pasó por su rostro. Mira, encima esta chiquita pobrecita le soplaban todo. Ay, tenía ayuda a memoria, en términos de televisión le ponían chuleta. Ay. Ya, y un pata le dictaba en la oreja todo lo que tenía que decir. Y encima el pata este era tartamudo. No. Ya, lo que hace ver a todo el Perú que esta chiquita es una limitada. Se va, vamos a dar un tiempo de descanso, señores. Termina este tercer round. Ahora, a sus sitios, por favor, tomen asiento, señores y señores. En sus hogares, atiendo, por favor. Dale agüita, por favor. Sí. En sus hogares se viene el cuarto y último asalto. Ustedes están decidiendo en sus hogares quién está ganando. Que pase, por favor, la chica Rao. ¡Pasa, pasa! ¡Ahí, ahí! Listo, estamos listos. Que no estamos listos. Hace rato, pues, hijito. Señora, empezamos. Que no te intimide. Segundos afuera. Cuarto y último round. Que no te intimide, China. Que no te intimide. Bueno, el lanzamiento de veneno ahora es a 150 metros. Así que, lo que salga. ¡Arranca la señora Mascali! Esta chiquita me da pena porque cuando se le acabe el showcito que está haciendo, va a terminar en su bingo de azul en canal de cable. Ahora sí, se va, le cuento, se va. Tengo la toalla. No, tranquilo. ¿Puedo estar bien? Sí, puedo. ¿Está seguro usted, señor? Sí, puedo. ¿Segura, señorita? La chinita dice que sí. Sí puedo, señor. Chinita, te... ¿Está bien? Sí, sí. ¿Vas a responder? Sí, con tres palabras le voy a mandar. ¡Ay, con tres nada más, señora! ¡Va, ahora sí! ¡Va! ¡Gisela! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Guarda! ¡Se le quebró la pierna! ¡Se le quebró una pierna! ¡Se le quebró una pierna! ¡La tiene! ¡Jessica Newton! ¡Se va la otra pierna! ¡La izquierda, la izquierda! ¡Retoquito! ¡Se va! ¡Le contamos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡Ya estoy ya! Lo que pasa es que no he tomado desayuno y me he mareado. Eso es la edad, señora. Eso es la edad. Nada que ver. No, bueno, pasa nada. Entonces, ¿usted tiene una respuesta o no? Mira, ve. Yo con una sola palabra la voy a tumbar a esa chiquita. Bueno, ¿ya? Entonces... Por si acaso acá se termina la pelea. Ah, lo dice con... ¡Gisela! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Guarda! ¡Se le quebró la pierna! ¡Se le quebró la pierna! ¡Se le quebró la pierna! ¡La tiene! ¡Jessica Newton! ¡Se va la otra pierna! ¡La izquierda, la izquierda! ¡Retoquito! ¡Se va! ¡Contamos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! Ya estoy ya. Lo que pasa es que no he tomado desayuno y me he mareado. Eso es la edad, señora. Eso es la edad. Nada que ver. Bueno, no pasa nada. Entonces, ¿usted tiene una respuesta o no? Mira, ve. Yo con una sola palabra la voy a tumbar a esa chiquita. Bueno, ¿ya? Entonces... Por si acaso acá se termina la pelea. Ah, lo dice con toda desfachatez. Una sola palabra y queda... Con una sola palabra, entonces, Mascali la va a tumbar, dice, a la chinita Tejasmin. 3, 2, 1, ¡habla! ¡Joselito! ¡Ah!